Cambiamos de información, vamos con el ámbito económico. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Bolivia cuenta con una buena capacidad de endeudamiento. Veamos. El representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia, Alejandro Melandri, informó que dicho organismo financiará este año alrededor de 7 proyectos en el país, entre los más importantes de provisión de agua potable, eficiencia energética y el plan hospitalario que busca encarar el gobierno central. Tenemos una cartera de aproximadamente 2.500 millones de dólares en ejecución, de los cuales ya se han ejecutado aproximadamente la mitad. Continuamos trabajando en numerosísimas áreas. De acuerdo con el representante del BID, también se prevé ayudar en la implementación de un programa para la reducción de la mortalidad materno-infantil y el apoyo al desarrollo de emprendimientos turísticos, razón por la cual el organismo internacional considera que Bolivia tiene muy buena capacidad de endeudamiento. El endeudamiento de Bolivia con el BID nos parece que está dentro de niveles razonables. Continuamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Está para diversos estándares internacionales, es un nivel de endeudamiento razonable. Importante mencionar que el BID destacó el saludable y sostenido crecimiento macroeconómico que ha tenido el país durante los últimos años. 65-70% de esa cartera se enfoca en infraestructuras diversas, energía, salud, carreteras, provisión de agua, saneamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la pasada gestión alrededor de 600 millones de dólares para ejecutar proyectos en el país de forma progresiva. Esta cantidad de dinero continúa siendo desembolsado esta gestión.